no es nuevo, yo todavía no, yo todavía. En la cuadra Parral nace un día, le tocó a la avispa ser muy mexicana. En su rancho de Nuevo Laredo es Gerardo Ramos, dueño de la dama. Trae historia ya en las dos fronteras, con Lalo Carrión soltó muy bien sus patas. De 2 años sufrió un percance, un clavo en su mano le dañó su casco. Pensaron que sería pa' las crías, pa' poder sanarla, buen tiempo tardaron. Pero lo sorprendió allá en Lampazos, tumbó a la hechicera Cuadra Centenario.